este año la verdad es que ha empezado flojucho, ¿no? Me hubiera gustado jugar un poquito mejor, especialmente pues en Augusta y en los dos World Golf Championships que jugamos. Y bueno, ando algo despistado con el swing, me está costando encontrar alguna sensación y bueno, ando un poquito errático y fallando tanto a derecha como a izquierda, lo cual es siempre para cualquier golfista el fallar a los dos lados pues te genera mucha inseguridad y te hace que vayas un poquito agarrado con el swing, pero bueno, espero que cambien las tornas, pues, ojalá que lo más pronto posible y retomemos pues la senda del final del año pasado en el que me encontraba muy bien y hubo buenos resultados. El jugar con Tiger en el match play fueron unos días muy intensos, la verdad. Parecía que estabas en el ojo del huracán, todo lo que decías o hacías tenía repercusión a nivel mediático y bueno, pero la verdad es que luego el partido en sí fue un partido muy agradable, ninguno de los dos jugamos bien. Yo estaba muy nervioso en el tee del 1 y curiosamente logré pegar un buen golpe y hacer verde el 1 y tomar ventaja. Fue un día inolvidable, tuve la oportunidad de ganar Tiger Woods y no la aproveché y bueno, y luego pues a posteriori te arrepientes y te lamentas de este golpe de aquí, este golpe de allí y desgraciadamente a partir de ahí ha empezado un poco mi bajón de swing, pero bueno, fue una experiencia memorable, tuve la oportunidad de ganar uno de los más grandes de la historia y no la aproveché, ojalá tenga una segunda. La experiencia del Master fue espectacular, ¿no? Eran tantos años ya que venía, vamos, desde que era pequeño, ¿no? Que estás viendo el máster por la tele, que sueñas con algún día estar ahí. Y bueno, pues fue exactamente eso, fue un sueño hecho realidad y disfruté muchísimo. Me pareció todo muy espectacular, me pareció increíble el campo, las dimensiones, el público, absolutamente todo. Es decir, no tengo queja alguna más que de mi juego que no estuvo a la altura. Y te voy a decir más, si tengo la oportunidad de volver, creo que es un campo que se puede adaptar un poco a mi juego. Lo único que, bueno, sí es verdad que la experiencia es un factor importante. Y bueno, yo he tenido la suerte de que en mi primer máster jugar las cuatro vueltas, que era algo que no esperábamos y bueno, y se cumplió. Así que la verdad es que una experiencia inolvidable. Sí, mirando los resultados a lo mejor tampoco son tan horribles, ¿no? Pues como dices, no he fallado ningún corte y demás, pero bueno, yo creo que como todos los profesionales o todos los golfistas incluso somos siempre muy exigentes y siempre vemos el vaso más medio vacío que en vez de medio lleno, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo creo que sobre todo si quiero mantenerme ahí en el top 50 del mundo necesito ese pequeño salto de calidad que ahora mismo no he encontrado.